Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Jesús, en ti confío. Bendecida tarde, mis hermanos y hermanas. Somos de la comunidad Laura Mariana de Guayaquil, Ecuador. Saludamos a nuestra hermana Olga Benítez. Dios me la bendiga, hermana Olga. Buenas tardes, querida familia. Sean ustedes bienvenidos a la hora de la misericordia. Saludamos también a nuestra hermana María Limbania, que nos estará apoyando desde el máster. Gracias a ella le damos por este servicio aquí en la Casa de la Misericordia. También saludamos a todos los que nos están acompañando, los que se están conectando, los que ya se irán conectando. Le pedimos también que le den un me gusta, suscríbanse, activen la campanita para que más y más hermanos se conecten y puedan gozar de esta bendición que nos da nuestro Señor. No olvidemos que hay que compartir, ¿no? Todo lo que es del Señor, que hemos recibido gratis, también debemos darlo gratis. Hermanitos, vamos a empezar esta hora de la misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este momento a compartir el numeral del diario de Santa Faustina, el 1211. Jesús, tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón, y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por tu amor, que te une al Padre y al Espíritu Santo. En este momento le vamos a solicitar a nuestra hermana del máster que nos ponga en presencia del Santísimo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Te adoramos, oh Señor, con todo nuestro corazón y alma. Te adoramos, oh Señor, oculto en el Santísimo Sacramento. Nuestra mayor grandeza es amarte, adorarte y glorificarte, porque tú nos das la felicidad eterna y nos tratas con tanta benevolencia, sin tomar en cuenta nuestros pecados. Oh Dios, líbranos de la hipocresía y de la falta de amor, para poder servirte con humildad, como verdaderos hijos tuyos y hermanos en Cristo. Más que nuestras almas en estos momentos se sumerjan completamente en una plegaria de adoración y nos encerremos en tu corazón misericordiosísimo. Amén. En este momento, hermanos y hermanas, vamos a clamar al Consolador, al Abogado, al Espíritu Santo, que con su luz nos guíe y nos conduzca, nos ilumine en esta hora
de la misericordia en esta tarde y todos los días, que siempre esté Él ahí con todos sus dones. Ven Espíritu Santo, ven amigo divino, acompáñanos, condúcenos, te entregamos todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todos nuestros corazones. Límpianos, purifícanos, sánanos, libéranos, úngenos con tu poder. Queremos que nos restaures, que nos sanes, que nos limpies, como solo tú puedes hacerlo, Espíritu Santo. Queremos depender totalmente de ti, de nadie más, para seguir el camino que el Padre de amor y misericordia desea para cada uno de nosotros, para pertenecer a ese reino de Él, para merecer esa morada que Él se fue a prepararnos. Permítenos, Espíritu Santo, vivir y morir en tu amor, para que podamos ser plenamente ungidos por ti en este momento y en todos los momentos de nuestras vidas, para vivir ya desde aquí la tierra, nuestro cielo, que parecería imposible, pero con todo el amor, con toda esa perseverancia, podemos vivir ya aquí el cielo. Hermanos, hermanas, invoquemos al Espíritu Santo, implorémoslo, llamémosle, sintámosle, abracémosle. Él está aquí junto a nosotros. Está al lado de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias por la experiencia que hoy nos regalas de estar ante tu presencia. Gracias por estar junto a cada uno de nosotros, como te lo hemos pedido, como te hemos invocado, como te lo hemos implorado. Ayúdanos, ayúdanos a que cada día te amemos más y te conozcamos mejor. Ven Espíritu Santo, transfórmanos, transfórmanos en ti, en esos verdaderos hijos que nos hizo nuestro Señor a imagen y semejanza de Él. Ven Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Amén. En este momento, queridos hermanos, nos vamos a sumergir en la pasión del Señor. Vamos a meditar la tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron entonces los golpes, las risas y la expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empeñones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia de ese madero. Nos hace tomar conciencia de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, de nuestras ingratitudes. Por otra parte,
Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y a seguirle, nos enseña que aquí también nosotros podemos caer y que hemos de comprender aquellos que caen. Ninguno debe de quedar postrado. Todos hemos de levantarnos, pero con humildad, con confianza, buscando siempre su ayuda y su perdón. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor Jesús, queremos levantar tu cruz, queremos ayudarte a llevar esa cruz tan pesada, tan injustamente que te la pusieron en tus delicados hombros, Señor. No queremos verte, Señor, por los suelos, sino levantado en esa cruz gloriosa. Oh, Señor Jesús, danos esa fuerza y esa valentía para poder llevar esa cruz que cada día en nuestras vidas la tenemos presente, Señor. Pero ¿qué somos nosotros para poder quejarnos, Señor? ¿Qué somos? Si más fue tu peso, más fue tu calvario, lo nuestro no es nada comparado con tu dolor, mi Señor. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Amén. Sí, Señor. En esta tercera estación fue tu primera caída. Señor, en este caminar, en esta pasión, ofreciste tu espalda a los que te golpeaban, tus mejillas a los que te arrancaban la barba. No apartaste tu cara ni los ultrajes, ni de las salivas que te echaban. Fuiste despreciado, desechado. Estabas abrumado de dolores, pero te levantabas. Nunca te dejaste caer y estar totalmente en el suelo. Te levantabas. Y nosotros no somos capaces de llevar nuestras cruces. Esas cruces de miedos, de temores, de dudas, de angustias, de ansiedades, que a veces nos dejamos que nos agobien tanto que permitimos que nos quite esa paz que tú nos dejaste. Cuánto amor, cuánta obediencia y humildad nos enseñaste, Señor. Y hoy precisamente en el Evangelio nos dices que no imitemos a los escribas, a los fariseos, que dicen una cosa y hacen otra. Que les agrada ocupar los primeros lugares. Les agrada que lo llamen maestro. Conocemos, Señor, que solo tú eres el Rey de Reyes. Que no vino a que le sirvan, sino a servir. Que diste tu vida hasta el extremo, hasta la muerte de una cruz. Señor Jesús, que siempre vivamos esta pasión día a día, meditándola, contemplándola, haciéndola también testimonio en nuestro diario vivir. Todo lo que diste y sigues dando por cada uno de nosotros, en cada día, en cada milagro de la vida que nos das cada amanecer, cuando permites
que nos levantemos, que podamos hacer todas nuestras actividades. Y a veces no nos damos cuenta todo lo que nos das día a día. Señor Jesús, tú que nos has enseñado a reconocerte como el único maestro y a tratarnos entre nosotros como hermanos, como hoy nos dices en el Evangelio. Ayúdanos a ser humildes y coherentes en lo que hablamos y en lo que actuamos. Amén. En este momento vamos a sumergirnos en las intenciones. En este momento que se abren las puertas de tu misericordia, cuando le dijiste a nuestra hermana Santa Faustina que todo lo que se te pida se nos será dado de acuerdo a tu santísima voluntad. En este momento que derramas tus gracias, tu amor y tu bondad, nos postramos ante ti, junto con nuestros hermanos y hermanas que están ahí conectados, que están ahí contemplándote, que están ahí en este momento de oración, juntos con nosotros. Te presentamos cada una de sus intenciones, de sus realidades, con sus familias, sus debilidades. Tú las conoces, Señor, de cada una de ellas, de cada uno de ellos. Te las presentamos en tu corazón misericordioso. También colocamos, Señor, ante tu presencia a nuestro Papa Francisco por su salud, por sus necesidades, por todos los religiosos, por los laicos consagrados. Oramos por los pecadores empedernidos, por las almas del purgatorio, por los agonizantes. Oramos por esta Casa de la Misericordia y su gran familia, junto a su fundador, Juan Carlos Saucedo. Oramos por los que oran y distribuyen misericordia día a día. Te pedimos también por la comunidad Laura Mariana de Panamá, Colombia y Ecuador. Oramos por la comunidad de Juan Pablo II, por todas las familias, por todos los enfermos, por los privados de la libertad. Oramos también, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones o nosotras se las hemos ofrecido. Apelamos a tu amor y tu misericordia y te ponemos todas estas intenciones, Señor, en tu santísimo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has permitido vivir y compartir con nuestros hermanos y hermanas que se han conectado en este canal En Ti Confío TV, de la Casa de la Misericordia. También te agradecemos por haber recibido nuestras intenciones en tu corazón misericordioso y que se haga tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a hacer el diario de Santa Faustina, el numeral 950. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Vamos a despedir al Santísimo en esta hora de la misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Bueno, en este momento, hermanitos, le damos gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí conectándose y los que se han ido conectando durante el transcurso de esta hora de la misericordia a través de este canal En Ti Confío. Gracias también por haberle dado un me gusta, por compartir este link. Estamos siempre atentos a cada uno de ustedes y les compartimos todas las actividades que tenemos en nuestra Casa de la Misericordia. Le damos las gracias a nuestra hermana Olga Benítez por habernos acompañado en este momento de oración, a nuestra hermana María Limbania en el máster, y vamos a ver nuestro programa semanal. Los días lunes, como ustedes saben, todas las semanas tenemos a las 6 de la mañana el camino diario de oración, a las 3 de la tarde la hora de la misericordia y a las 8 de la noche el Santo Rosario. El martes a las 5 tenemos la comunidad de oración, a las 9 el seminario, el caminado hacia la libertad, caminando hacia la libertad. El jueves tenemos a las 9 de la noche Dios y mi familia, mis grandes tesoros. El viernes a las 3 de la mañana tenemos Amanecer Intercediendo. Y el día sábado tenemos el Santo Rosario a las 5 de la mañana. Y a las 9 de la mañana tenemos la Comunidad de Intercesión. Hermanitos, también le comunicamos, ¿no? Y que no, para recordarles que no se olviden de participar de nuestro Congreso Internacional de la Casa de la Misericordia, que va a ser en Ibagué. Estamos todos invitados, hermanos y hermanas, inviten también ustedes a sus familiares, amigos, conocidos. Y bueno, decirles, hermanos, que esta hora de la misericordia lo hemos realizado con mucho amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sin antes despedirnos con ese gran saludo de batalla.
Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón, son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador.